conocer, sino... Nos das a conocer un avance de lo que va a ser, pues, este concurso de carros alegóricos navideños. Mucha expectativa. Ah, bueno, sí. Respecto a ello, ya hemos invitado también a la entidad de ustedes, ¿no? Como es Canal Tele 3, para que cubra parte de lo que es el evento y participe. Porque reiteramos la invitación al canal, porque prácticamente lo consideramos como parte de la vida diaria de Santiago de Cao, porque emite pues su señal en este sector. Sí, es una convocatoria que por primera vez se está haciendo aquí en Santiago de Cao para darle realce a la capital del distrito. Hay que recuperar identidad, hay que recuperar esa historia que tiene Santiago de Cao como cultura histórica, perdón, como cultura colonial y como cultura religiosa. Entonces, hemos impulsado a través de una nueva asociación que se ha creado con jóvenes y adultos, que se llama Despierta Santiago, con la intención de cambiar la vida diaria en cuanto se corresponde a la celebración de Navidad. ¿Es una de...? Sí, casualmente les hemos denominado a la nueva asociación civil Despierta Santiago, para que nuestros pobladores, pues, en nombre de ello, pues, comiencen a tomar conciencia, identidad con nuestro pueblo y despierten de este letargo que se está viviendo. Después de 2 años de pandemia, los santiaguinos vuelven a reencontrarse y ser partícipes, pues, de este evento que está creando mucha expectativa en la provincia de Ascoy. Sí, nos orgullece un poquito a nosotros los que estamos convocando, los jóvenes y nosotros los que conformamos esta asociación, esa expectativa que se ha creado. En las redes se ha publicado y tenemos pues respuestas positivas, que nos invitan pues a tener mayor énfasis para poder lograr el objetivo de este evento. Y desde ya, nosotros como asociación estamos teniendo varios proyectos que van a tener impacto en el desarrollo y en la recuperación de la identidad de Santiago de Cao. Uno de ellos es este evento. Empezamos con el evento de Navidad, porque es lo más cercano, pero tenemos eventos en verano, que vamos a trabajar talleres, tenemos eventos con los centros educativos, como ya hemos llegado a conversar con el niño, Cielito Azul, porque tenemos unos proyectos que van a impactar, van a dar otra imagen a Santiago de Cao, y no solamente ello, tenemos el tema ecológico y tenemos el tema del cuidado de los animalitos. Muy bien. ¿Algo más que quisieras agregar? Simplemente hacer nuevamente extensiva la invitación a todo el pueblo de Santiago de Cao, a los hermanos del distrito y la provincia que quieran participar en este evento, que va a ser único y que pensamos institucionalizarlo, aquí en Santiago de Cao, para que en los próximos años sea un evento mucho mayor, con mayor participación y que tenga pues el despegue Santiago de Cao hacia afuera. Que tenemos que cambiar la imagen del pueblo olvidado, del pueblo fantasma, mal llamado fantasma, como nos están catalogando muchas veces, ¿no? Camino de Belén, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, voy camino de Belén. Toque, toque, toque.